Hola, ¿se me oye? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Seminarios Torroja. En esta ocasión, nuestro ponente es Pablo de Agustín. Tengo la chuleta. Pablo de Agustín es ingeniero mecánico, convención internacional por la Universidad Carlos III de Madrid y licenciado en física por la Universidad del País Vasco. Él ha realizado su tesis doctoral en el instituto, aquí, en el CSIC, durante los 4 años de 2011 a 2015. Su tesis doctoral ha estado dirigida por el investigador de la casa, don Marcelo Izquierdo. Y, bueno, junto con una estancia que realizó en la Universidad de Wisconsin-Madison, eso es lo que ha completado su estancia predoctoral. La tesis lleva por título Photovoltaic Self-Consumption Heating System, Analytical Model, Experimental Results and Autonomy Prospects. Su calificación fue de sobresaliente cum laude, enhorabuena Pablo, y fue defendida hace muy poquito tiempo, fue el pasado mes de septiembre cuando culminó este trabajo. Como os comentaba, durante estos 4 años de estancia predoctoral aquí en el Instituto, ha participado en diversas publicaciones y conferencias sobre sistemas de calefacción y refrigeración solares, tanto térmicos como fotovoltaicos. Bueno, es un tema bastante de actualidad, el tema de la calefacción fotovoltaica por autoconsumo, creo que es muy interesante y bueno, es el trabajo que nos va a presentar aquí. Así que muchas gracias, Pablo, por tu disponibilidad. Gracias también, Marcelo, por haber dirigido esta casa y, bueno, creo que es de especial interés para todos. Y sin más, voy a pasar la palabra a Pablo. Bueno, también quiero dar la bienvenida a los que nos están escuchando online y espero que, bueno, que disfrutéis todos de la tarde. Muy bien, muchas gracias Isabel por la presentación y gracias a todos por venir, además de los asistentes online. Bien, la charla de hoy, como ha comentado Isabel, va ligada al trabajo que realicé en este instituto durante 4 años para mi tesis doctoral, pero sin querer abarcarla toda ella. Lo que pretendo es poder aclarar algunos conceptos que están hoy en boca de bastantes personas y en la prensa respecto al tema del autoconsumo y qué significa la calefacción solar, en este caso, mediante energía fotovoltaica. Por tanto, permítanme comenzar con una breve introducción sobre el contexto regulatorio y energético en el que nos encontramos en el caso de la Unión Europea, que el principal reto de I+D es el Horizonte 2020, en el cual para el año 2020 se pretende reducir en un 20% el consumo de energía primaria, en un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero y que para el 2020, a su vez, un 20% de energía final provenga de fuentes renovables. Entonces, ¿cuál es el peso que tienen los edificios? Pues muy considerable, tanto en lo relativo al consumo energético como en las emisiones de CO2. De hecho, si nos centramos en el caso de España, vemos cómo, de acuerdo con el IDAE, la calefacción supone la principal fracción del consumo energético tanto en el sector residencial como en el comercial, además de estar creciendo desde la fecha de este informe el consumo por refrigeración también en el sector residencial. De hecho, la Unión Europea ya publicó una directiva sobre la eficiencia energética de los edificios, en la que introduce la definición de edificio de energía casi nulo, en el cual se plantea un objetivo muy ambicioso de que para finales del 2020 todos los edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo. Y definimos edificio de energía casi nulo, un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, en el cual la energía que requiera sea generada in situ o en el entorno del edificio. Añadiendo a todo esto, y de acuerdo también con la cumbre de París de estos días, el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas afirma que la utilización de energía solar puede ayudar a mitigar el cambio climático. En concreto, menciona la calefacción y refrigeración activa de edificios. Por todo ello, si conocen un poco la literatura científica al respecto, en los últimos años, muchos investigadores se han desplazado de los sistemas solares térmicos de calefacción y refrigeración a los sistemas fotovoltaicos. En parte,
es sabido que el precio de los paneles fotovoltaicos, de los módulos, se ha desplomado en las últimas décadas, a la par que la potencia instalada crece en todo el mundo, llegando a los 100 megavatios, principalmente en Europa, en el cual podemos ver cómo el consumo relativo a España surge de golpe en el año 2008 a través de lo que se conoció como boom fotovoltaico, manteniéndose en valores más estables a partir de entonces. Sin embargo, principalmente estos crecimientos han venido motivados bien por escenarios de conexión a red, en los que toda la producción eléctrica se vertía a la red, o escenarios bien de primas económicas. De hecho, las centrales del día, parte del consumo vendrá de la producción fotovoltaica que tenemos instaladas, y el exceso de producción, porque a las horas centrales del día quizás no haya mucho consumo en el hogar, se vierte en la red para un consumo posterior. Ese escenario no es una realidad legal ahora mismo en nuestro país, y tampoco en muchas realidades del mundo, porque estamos hablando de que las Naciones Unidas pretende que esto también sea una solución para todo el tema de las microgrids o sistemas aislados en países en vías de desarrollo. Por lo que nosotros planteamos un sistema de autoconsumo sin inyección a red, pero no totalmente aislado de la red, sino que yo consumiré de electricidad de la red y tengo un sistema fotovoltaico en el cual, cuando la producción fotovoltaica puede satisfacer mis necesidades, permutaré a la alimentación fotovoltaica consumiendo de mi sistema. Sin embargo, por eso definimos la producción fotovoltaica alcanzable, porque si no hay una demanda, no va a existir una producción eléctrica. ¿Esa electricidad dónde va? O tenemos un sistema de acumulación, o la producción se ajustará a la demanda del edificio en ese momento. Luego ahondaré en este tema. Por tanto, se identificaron esos retos pendientes en los sistemas de calefacción solar, como he comentado, en el que no se estaba abordando la cuestión del almacenamiento energético, sino que tanto la demanda como la generación eran de facto dos procesos independientes. Además, existía un déficit de resultados experimentales. Aquí lo que planteamos es un sistema cuyas conclusiones no dependen del contexto regulatorio legal de cada país de aplicación, sino de cuestiones meramente energéticas, para poder comparar los sistemas solares térmicos con los solares fotovoltaicos para calefacción y refrigeración. De manera que se ha diseñado un sistema de producción fotovoltaica que alimenta una bomba de calor que autoconsume esa producción fotovoltaica. Bien, tras esta introducción y motivación del trabajo, voy a pasar a comentarles el sistema de calefacción fotovoltaica experimental que se instaló en el Instituto Eduardo Torroja, con resultados experimentales de calefacción de un invierno. Y por último, compararé esos resultados con una simulación hecha a partir de los datos meteorológicos de ese invierno y un modelo teórico que se desarrolló durante el trabajo de mi tesis. Bien,
pueden ver aquí el edificio en la planta experimental de energía solar del Instituto Eduardo Torroja, que se encuentra en Arganda del Rey, a 20 kilómetros de Madrid, en el que podemos ver en primer plano 16 paneles fotovoltaicos, de los cuales utilizaré 12 durante el periodo de calefacción, y detrás el edificio de 35 metros cuadrados a calefactar. Podemos ver aquí en ambas fotografías una vista general de la planta, en la que está dotada de un laboratorio de conversión térmica con un campo solar térmico, tanto para calefacción como refrigeración a través de prototipos de absorción. Y en esta otra imagen podemos ver tanto el campo solar térmico como el solar fotovoltaico y el edificio a calefactar, que es sobre el que hablaremos hoy. Bien, en este esquema pueden apreciar el funcionamiento del sistema. Parte de la radiación solar será convertida a electricidad en corriente en continua por el campo fotovoltaico y regulado por un controlador MPPT, que luego detallaré, un dispositivo electrónico, que lo que va a hacer es adaptar la producción al nivel de carga de las baterías. Va a evitar una sobrecarga de las baterías cuando no exista demanda. Cuando sí la exista, extraeremos la electricidad de las baterías, que a través de un inversor de corriente continua a corriente alterna alimentará una bomba de calor comercial reversible, en este caso aire-agua. Aire-agua porque calefactaremos el edificio a través de un circuito de suelo radiante. Todos los parámetros, tanto eléctricos como térmicos, son medidos y registrados al minuto para toda una estación, que es lo que me permitirá luego mostrar los resultados experimentales. Como he dicho, este edificio no es plenamente independiente de la red, sino que puedo permutar la alimentación de la bomba de calor entre mi microsistema fotovoltaico y la red convencional, pero nunca simultáneamente. Por último, la bomba de calor es reversible, por lo que también permite refrigerar el edificio en verano a través del suelo radiante. Como quizás sepan, la bomba de calor presenta una componente renovable cuando la utilizamos en modo de calefacción, ya que el calor que estamos suministrando al circuito del suelo radiante vendrá de el trabajo que hace el compresor, que lo alimentamos eléctricamente, y de una ganancia térmica del aire exterior de baja temperatura. Por tanto, esa aerotermia exterior será una componente renovable del calor total que suministro al circuito. Sin embargo, las bombas de calor presentan dos factores de impacto ambiental en lo relativo al calentamiento global. Por un lado, hay un potencial de efecto invernadero directo que tiene que ver con el gas refrigerante que las máquinas de compresión mecánica incluyen en su interior. Cada refrigerante tiene un potencial diverso, pero estamos hablando de un kilo que equivalga a miles de kilos de CO2. Y por el acrónimo en inglés que se ve comúnmente es GWP, Global Warming Potential. Y por otro lado, habrá un efecto invernadero indirecto que tendrá que ver con las emisiones asociadas a la electricidad que consumo para alimentar la bomba. La suma de ambos me dará el potencial total de calentamiento de la instalación. En lo relativo al refrigerante, no puedo sustituirlo actualmente con los ciclos de compresión mecánica. Si hay otras alternativas con máquinas de absorción. Sin embargo, sí puedo reducir el potencial de efecto invernadero indirecto, que además irá fuertemente relacionado con el nivel de consumo. Por tanto, si tenemos un refrigerante en el circuito y unas emisiones ligadas a cada kilovatio hora de electricidad que consuma mi bomba, puedo sustituir esa fuente eléctrica por el campo fotovoltaico y reducir el potencial indirecto.
Ese es un poco el concepto de la calefacción fotovoltaica. Volviendo al campo de paneles fotovoltaicos, en este caso se han utilizado unos paneles híbridos fotovoltaicos térmicos. Quizás conozcan que la eficiencia eléctrica de los paneles fotovoltaicos decrece con la temperatura. De esta manera, estos paneles comerciales presentan una estructura fotovoltaica clásica apoyada sobre una estructura de acero con un circuito térmico por el que podemos hacer circular un fluido. Teóricamente o idealmente podremos obtener una ganancia térmica a la vez que refrigeramos el panel y aumentamos la conversión eléctrica. Sin embargo, para el caso del invierno en Madrid, las conclusiones tanto experimentales como teóricas del grupo han declinado la utilización de ellos y podemos ver cómo el circuito se encuentra bloqueado. Las propiedades eléctricas, como dije, utilizaré 12 módulos con una potencia nominal de 2.100 vatios. El edificio se compone de dos salas. En una de ellas es una sala de despachos con tres personas habitualmente trabajando y en la otra nos encontraremos tanto los equipos de medida como el regulador, las baterías y el inversor. Como dije anteriormente, quería comentar un poco el funcionamiento del regulador, que es este componente electrónico que caracteriza la manera de trabajar de los sistemas aislados. ¿Qué va a hacer este dispositivo? Va a intentar trabajar en el punto de máxima potencia del panel fotovoltaico siempre que exista una demanda o el nivel de cargas de las baterías no sea máximo. Cuando el voltaje de las baterías vaya aumentando, entrará en una nueva fase de absorción en la que la producción decrece. Veamos un ejemplo. Sea un día prácticamente despejado de invierno, si tenemos una radiación solar prácticamente parabólica, esperaríamos una curva de producción fotovoltaica similar. Sin embargo, nos encontramos este día con una curva como la siguiente, en la que desde que amanece la producción fotovoltaica de mi campo, recordemos que puede llegar a los 2.160 vatios nominalmente, va creciendo hasta valores en torno a los 1.600 vatios, pero a la vez, como no había consumo, el voltaje a las baterías también crece. Cuando llega al voltaje máximo, en este caso de 28 voltios, el regulador, para evitar esa sobrecarga, lo que va a hacer es escoger un punto no óptimo de trabajo del panel y hacer decrecer la producción fotovoltaica a lo largo de todo el día. Entonces, en las horas centrales del día estamos teniendo una producción fotovoltaica inferior a los 300 vatios. Esto hace que la eficiencia de ese día en la conversión eléctrica solo sea del 4%. Es por ello que decía la conexión que va a haber entre la demanda y la producción. Quería remarcar que a través de que este sistema, incluso en los días de invierno, podemos encontrar despejados, nos podemos encontrar con finas nubes pasajeras que me van a provocar esas caídas bruscas en la producción fotovoltaica. El sistema de almacenamiento de baterías que hemos visto está diseñado pensando en estas caídas, en cubrir caídas bruscas al comienzo y al final del tanto al comienzo como al final del día, o como con las nubes pasajeras, pero no en una acumulación de varios días, intentando minimizar el diseño de las baterías. Por último, podemos ver la imagen trasera del edificio, que con las propiedades del mismo y las especificaciones de la bomba de calor. La carga térmica máxima del edificio es de unos 6 kilovatios. Si tenemos en cuenta tanto la carga térmica en régimen permanente como la dinámica a primera hora del día, cuando los materiales constructivos del edificio se encuentran fríos y hay una inercia térmica que hay que vencer para conseguir la temperatura de confort. Por tanto, se escogió una bomba de calor de unos 6 kilovatios. Bien, pasemos ahora a los resultados experimentales del sistema para el invierno 2012-2013. He escogido algunos días de muestra.
en este caso un día despejado de febrero, en el que nos encontramos un día totalmente despejado, como podemos ver en las horas centrales del día, con un nivel de radiación solar muy alto y una temperatura exterior de un valor máximo de unos 6 grados. La radiación solar a lo largo de todo el día, la irradiancia fue de 8,1 kilovatios hora por metro cuadrado, y dado que disponía de 14 metros cuadrados de área útil de paneles, la energía solar interceptada por esa superficie fue de 113 kilovatios hora. Ahora veremos cuánto de esa energía fue convertida a electricidad por los paneles. Ahora podemos ver cómo la producción fotovoltaica muestra una figura muy, muy diferente a una campana. Como vemos, este día viene fortemente condicionado por la demanda, como decíamos antes. Y para comprenderla, tenemos que compararlo con el nivel de voltaje de las baterías. Como podemos ver, según amanece, la producción fotovoltaica crece a la par que el nivel de voltaje de las baterías, llegando en torno a las 9 y media al valor máximo. A partir de ese momento, la producción decrece hasta en torno a las 11 de la mañana, cuando, presumiblemente, ahora lo veremos, comienza el consumo eléctrico. Por eso cae bruscamente el voltaje de las baterías y el regulador deja operar a los paneles en el punto de máxima potencia, creciendo bruscamente a esos valores centrales del día en torno a 1.600 vatios. Sin embargo, podemos ver cómo la producción, aún durante las horas de trabajo de la bomba de calor, presuponemos que excedió a la demanda, ya que el nivel de baterías se va recuperando y ya a partir de las 2 de la tarde entra de nuevo esa fase de absorción. Por tanto, ese día, de los 113 kilovatios hora que captamos, produjimos eléctricamente por los paneles 10 kilovatios hora. Y ahora veamos tanto la potencia calorífica como el consumo eléctrico de la bomba, finalmente, ¿no? Como dijimos, a las 11 de la mañana se pone en marcha la bomba de calor, comenzando el consumo eléctrico con un pico en torno a los 2,5 kilovatios y decayendo a lo largo del día, según entra en una fase más de régimen permanente, trabajando ininterrumpidamente hasta las 5 de la tarde. La potencia calorífica de la bomba, el calor intercambiado con el suelo radiante, es mayor en las primeras horas del día, ya que se aprovecha de la inercia térmica del edificio, que nos encontramos con un suelo radiante que se encuentra muy frío, y al introducir un fluido caliente el intercambio de temperaturas es mayor. Entonces podemos ver cómo el fluido rápidamente alcanza la temperatura de consigna de unos 37 grados y podemos ver cómo la temperatura de entrada en el suelo radiante se mantiene en torno a esos valores durante todo el día, a la vez que la temperatura de retorno se encuentra unos 5 grados por debajo, disminuyendo esa diferencia a lo largo del día. Bueno, desde el punto de vista del consumo eléctrico, la bomba consumió 5,8 kilovatios hora para producir 19 de calor. Y por último, si están familiarizados con el término del COP, o en inglés coefficient of performance, la eficiencia térmica de la bomba de calor, pues podemos ver que estuvo en torno a 3. Es el cociente entre el calor producido respecto a la electricidad consumida. Luego podremos ver siempre cuántos o difiere este valor del que nos puede dar el fabricante para unas condiciones estándar. ¿Y cuál fue el efecto útil de todo este sistema? Que al final lo que nos interesaba, ¿no?, es estar calientes en el edificio. Bueno, nos encontramos en un edificio que había estado no calefactado desde el día anterior y cuya temperatura interior a primeras horas de la mañana era inferior a los 16 grados. Cuando a las 11 de la mañana comienza a trabajar la bomba de calor, la temperatura de la superficie del suelo crece rápidamente hasta llegar a valores máximos de unos 26 grados
a la par que crece la temperatura interior, con cierta inercia, superando a partir de la 1:30 el nivel mínimo de temperatura de unos 18 grados interiores. A partir de ese punto, y a pesar de interrumpir el funcionamiento de la bomba en torno a las 5 de la tarde, nos encontramos con que, gracias a la inercia térmica del edificio y del sistema del suelo radiante, nos permite mantener el edificio por encima de ese mínimo de 18 grados más allá de la medianoche. Por tanto, es muy positivo la combinación, en este caso, con el suelo radiante y los sistemas solares, porque la producción la ajustaré, la producción térmica, a cuando tengo una producción fotovoltaica, un recurso solar, y luego intentaré tener ese aprovechamiento térmico a lo largo del día. Bien, si hacemos un balance energético, recordando que los paneles fotovoltaicos tienen una eficiencia nominal del 13,70%, vemos que ese día, respecto a cuánta electricidad produjimos respecto a la radiación solar interceptada, nos encontramos con una eficiencia del 9%. ¿Por qué? Además de otros factores, recordemos que en este caso viene fuertemente condicionado por la demanda. Hubo momentos, tanto a primera hora del día como al final, en el que la demanda no era tan alta como la producción alcanzable, de manera que no estoy demandando toda la producción fotovoltaica alcanzable y, por tanto, no está sucediendo. El COP de la bomba de calor es de 3,3, pero si tenemos en cuenta el consumo que tiene la bomba durante esas 24 horas, porque al final, cuando está apagada, también hay en stand-by, digamos, un consumo eléctrico, que incluye un consumo nocturno, sobre todo en invierno, automático para evitar congelamiento en el circuito, en el que acciona la bomba del suelo radiante para hacer circular en algunos momentos de la noche, realmente aumenta ligeramente el consumo las 24 horas, bajando el COP a 3,1. Por tanto, la eficiencia global del sistema, si definimos cuánta radiación solar capté respecto a cuánto calor es suministrado al circuito, que es al final el efecto útil, es del 17%. La fracción solar, si la definimos con cuánto calor de origen renovable, en este caso todo ello, hemos suministrado respecto a la demanda térmica del edificio durante 8 horas, era de 30 kilovatios hora, pues supone una fracción solar del 64%. Y en este caso, también defino el coeficiente de aislamiento de la red. En este caso, como solo utilicé electricidad proveniente de mi sistema fotovoltaico, el sistema estuvo aislado al 100%. Sin embargo, veamos otro ejemplo brevemente en el que difiere un poco. Nos encontramos con un día también, en este caso, de enero, despejado, excepto algunas nubes pasajeras en las horas centrales del día, y luego unas nubes al atardecer y una temperatura exterior máxima de unos 9 grados. La radiación solar interceptada es similar al día anterior, un pelín menor, recordamos a 130 kilovatios hora frente a 113 debido a estas nubes. Sin embargo, vemos la producción fotovoltaica del campo como presenta una forma muy diferente, ya que el nivel de voltaje de las baterías era muy bajo a primera hora porque estaban descargadas del día anterior y solo durante algunos instantes del día alcanzaba ese valor máximo de 28 voltios, que es el instante en el que el regulador evita la máxima producción fotovoltaica. El resto de esos instantes me permitió mantenerme las horas centrales del día por encima de 2.600 vatios. De esta manera, produjimos 8,4 kilovatios hora de electricidad. ¿Por qué? En este caso, adaptamos quizás mejor la producción a la demanda a la producción disponible. ¿Cómo lo hicimos? A las 9 menos cuarto de la mañana se accionó la bomba de calor. Como las baterías estaban descargadas, se permutó la alimentación a la de red. Y entre las 9 menos cuarto y las 11 de la mañana, el sistema funcionó alimentado por la red. Paralelamente,
el sistema fotovoltaico me estaba cargando ligeramente las baterías. Cuando se estimó que la producción ya era suficiente para poder alimentar, se volvió a la alimentación del sistema fotovoltaico, que sin embargo estuvo muy ajustada a la demanda, porque incluso en algunos momentos se vio interrumpida porque la demanda incluso superaba en algunos momentos la producción fotovoltaica. Aún así, la temperatura de consigna en este día era superior, de unos 41 grados, y conseguimos, después de estabilizarla en las horas que funcionó alimentado por la red, mantenerla en torno a esos valores. Es decir, que algunas de estas interrupciones sí fueron quizás instantáneas porque había una nube pasajera que no había sido capaz de cubrir esa caída en la producción las baterías, y en otros casos ya fue el funcionamiento propio del termostato de la bomba, que la temperatura de confort, como veremos, ya se había alcanzado y iba interrumpiendo el consumo del compresor. Por tanto, el efecto útil, ¿cuál será? Que nos encontramos con que una temperatura interior, en este caso todavía menor a la del otro día, inferior a los 14 grados a primera hora del día, pero sin embargo, como ya desde las 9 menos cuarto alimentamos la bomba de calor, calentamos la superficie del suelo radiante y con ella el interior del edificio. Alcanzando el mínimo de 18 grados, pues como la bomba de calor la alimentamos desde dos horas antes que el otro día del ejemplo, pues en torno al mediodía. Y manteniendo a su vez, a pesar de interrumpir la bomba de calor a las 3:30, consiguiendo, gracias a la inercia térmica del sistema, mantener la temperatura mínima por encima de los 18 grados más allá de la medianoche. En este caso, la eficiencia fotovoltaica fue algo mayor que el día anterior, si recordamos, era del 9%. ¿Por qué? Porque conseguimos adaptarnos mejor a la demanda, a la producción fotovoltaica alcanzable. El COP a primeras horas del día fue mayor, que es cuando la alimentamos con electricidad de red, y luego menor cuando fue alimentada por el sistema fotovoltaico. En parte debido a las interrupciones y en parte debido a que el edificio ya estaba más templado y no se benefició esa generación térmica del salto que sí había las primeras horas, dando un COP del sistema durante las 24 horas de 4. La eficiencia global fue del 16%. Y en este caso, bueno, la demanda térmica es muy similar, en este caso en vez de 30 a 33 kilovatios hora, y tenemos que descontar la electricidad que vino de origen fotovoltaico, perdón, de origen de la red, pero contando cuál es el aporte térmico renovable por una parte, todo el aporte térmico de origen fotovoltaico más esa ganancia del aire exterior que la hay, esa componente renovable que hay en toda bomba de calor cuando está calefactando a pesar de estar alimentada por la red, pues me da esa fracción solar el 69%. En este caso, solo el 70%, bueno, el 70% de la electricidad suministrada a bomba de calor provenía del sistema fotovoltaico. Bien, si pasamos por fin a los resultados estacionales, podemos ver que una radiación solar interceptada presumiblemente fue creciendo a lo largo de la estación, siendo abril el mes de mayor recurso solar disponible, me da una producción fotovoltaica como la siguiente, en la que vemos cómo no está en esa escalera creciente, porque la producción fotovoltaica no siempre va a estar ligada a la máxima recurso solar disponible. Y la eficiencia fotovoltaica del campo durante toda la estación fue del 9,26%. Estamos hablando de un valor 38% inferior al nominal. Definiendo la electricidad total suministrada a la bomba de calor proveniente del sistema fotovoltaico fue de 500 kilovatios hora frente a 220 que provenían de la red, para una producción térmica total de 2.300 kilovatios hora, dándome un COP estacional de la bomba de calor de 3,21, un 13% inferior al nominal. Y el efecto útil de calefactar el edificio me permitió que
trabajando un máximo de 8 horas al día, la bomba de calor pudo mantener el edificio a una temperatura interior media de 19 grados a lo largo de los 5 meses, siendo la temperatura media del suelo radiante de 22 grados. Si quisiéramos aumentar esta temperatura, vemos que hasta aquí pudo llegar un sistema que trabajó mucho aislado de la red. Habría que haber incluido más horas de trabajo alimentado por la red. De hecho, como lo podemos ver, el sistema para toda la estación fue alimentado a un 69% aislado de la red. Fue un 69% de la electricidad suministrada a bomba provenía de la fuente fotovoltaica. Y la eficiencia global del sistema, en esa definición de cuánto calor suministro al circuito respecto a la radiación solar que intercepto, es del 18%. Bien, ¿qué impacto ambiental o qué mejora ambiental supone este sistema? Como dijimos, durante ese periodo de calefacción se produjeron 2.320 kilovatios hora de calor. 220 provenían de la red, por lo que hay unas emisiones de CO2 asociadas a ese consumo eléctrico de 75 kilos de CO2, perdón, que es un valor menor si lo comparamos con el que hubiera supuesto producir todo el calor con la bomba de calor solo alimentado por la red. De manera que, alimentándolo con el sistema fotovoltaico, ahorramos la emisión de 170 kilos de CO2. Si además comparamos cuáles son las emisiones asociadas para producir ese mismo calor con una caldera de gas natural o una caldera de gasoil, nos encontramos con unas emisiones de CO2 de hasta 11 veces mayores que las emitidas por el sistema para generar 2.300 kilovatios hora de calor. Por otra parte, no quería omitir la cuestión de los gases de efecto invernadero que presenta el refrigerante de circuito, porque es un elemento a tener en cuenta cuando se estudia el análisis de ciclo de vida, digamos, del sistema a lo largo de su vida útil. La bomba de calor contiene 1,7 kilos de R410A y al final del periodo de calefacción comprobamos el nivel de carga que tenía, requiriendo una recarga de unos 40 gramos. Esos 40 gramos en un horizonte temporal de integración de 20 años equivalen a 130 kilos de CO2. Los resultados experimentales de este periodo de calefacción han sido recientemente publicados en Applied Energy y aquí tienen la referencia por si quieren poder verlos con mayor detalle. Y por último, como mencioné al comienzo, durante el trabajo en el Instituto Eduardo Torroja, durante mi tesis doctoral, desarrollé también un modelo de producción fotovoltaica, comprobado experimentalmente, en el que la producción fotovoltaica alcanzable se ajusta a la producción realmente alcanzable. Como digo, ya fue comprobado el modelo teórico con resultados experimentales. No quería incluir esa comprobación hoy por no extendernos, pero sí que me permite que con ese modelo, a partir de datos meteorológicos de cualquier ubicación, predecir cuál sería la producción fotovoltaica alcanzable. Recuerden que estoy diciendo todo el rato alcanzable porque para un sistema aislado, si no va a haber una demanda, pues quizás no se produzca, ¿no? Recordando que experimentalmente emitimos unos 8, perdón, el sistema produjo fotovoltaicamente 820 kilovatios hora. De acuerdo con mi simulación, durante ese periodo yo podría haber producido 1.260 kilovatios hora. Lo que me está diciendo es que el campo fotovoltaico fue explotado a un 65%. Disculpen. Y esto viene fuertemente condicionado por la demanda. Podemos ver, sobre todo, en el mes de abril, como siendo el mes de mayor producción fotovoltaica alcanzable, porque recuerden que habíamos visto que era el mes de mayor recurso solar, nos encontramos con que la demanda térmica del edificio es mucho menor.
por lo que realmente solo producimos el 50% de la producción alcanzable porque no requerimos más. Entonces, hay una producción que no se está obteniendo porque no estoy buscando una utilidad. Al final es la misma realidad que en los sistemas solares térmicos. Por tanto, la producción fotovoltaica, querría que les quede claro que realmente es dependiente de la demanda térmica del edificio en un sistema aislado como este. Y el grado de explotación del sistema va a depender de la aplicación que se le dé a lo largo del año. Hay que plantearlo esto como un sistema que a lo largo del año puede producir electricidad y qué utilidad le vamos a dar. Igual, de la misma manera que si se hace un diseño de una instalación solar térmica para calefacción, hay que buscar una utilidad a esa producción térmica el resto de los meses del año. Y nada más. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante. Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Pablo. Espera, te voy a llevar el micrófono para que puedan oír a las que están escuchándolo online. Hola, hola, buenas tardes, Pablo. Quería hacerte una pregunta respecto al consumo que tiene la enfriadora o la bomba de calor y respecto a lo que produce. Creo que he visto que consume como 3 kilovatios hora, pero la producción era de 8. Me imagino que serán pérdidas, ¿no? Disculpe, respecto a la bomba de calor, ¿sabes? El consumo que aparecía era como de 3 kilovatios hora aproximadamente un día. Sí. Y la producción ese mismo día era de 8. Entonces entiendo que serán las pérdidas que ha tenido la batería, la carga de la batería, el inversor. Sí, veamos un ejemplo, efectivamente. Vamos en este primer ejemplo que se ve claramente. Este día la producción fotovoltaica fue de 10 kilovatios y nos encontramos con que útiles a la bomba de calor estamos suministrando 5,8. Entonces, ahí hay una diferencia que viene, se explica por diferentes motivos. Hay una parte que queda acumulada en las baterías para el día siguiente y luego tenemos que ver que esos 10 kilovatios hora fueron producidos en el campo fotovoltaico. Hay unas pérdidas en la conducción, en la conversión, en la carga de las baterías y descarga de las baterías, y luego en la conversión de corriente continua a corriente alterna. Quizás se plantea, porque es una cuestión que a veces surge, que podríamos omitir el inversor y utilizar una bomba de calor de corriente continua, de manera que no habría las pérdidas en inversor de corriente continua a corriente alterna. Sin embargo, como queríamos poder utilizar una bomba comercial que me permitiera simplemente desenchufar del sistema fotovoltaico y alimentarlo a la red, por eso escogimos este tipo de bomba de corriente alterna. Efectivamente, hay una serie de pérdidas, además de una parte de la electricidad que se acumula. Esta que estamos contabilizando, el 5,8, es en corriente alterna, introducidos en la bomba de calor, y los 10 es la producción en corriente continua en el campo, en el exterior. Sí, también es una cuestión a tener en cuenta, y si se fija en los resultados estacionales, verá que la producción fotovoltaica fue de 820 kilovatios hora y de manera útil estamos suministrando a la bomba de calor 501. Y ese efecto, esas pérdidas, nos las encontramos también cuando hay mayores interrupciones en el funcionamiento de la bomba de calor o cuando hay una acumulación para un día posterior, pero por la intensidad de descarga de las baterías se encuentra con una serie de pérdidas. Analizando día a día, cuando menos pérdidas hay son los días en los que se intentó ajustar al máximo la demanda de la bomba de calor a la producción fotovoltaica posible y no fue interrumpida, ¿no? Sino que prácticamente la electricidad estaba entrando a las baterías a la par que se estaba demandando. ¿Alguna pregunta más?
¿Podríamos hacer un número gordo y comparar lo que podríamos captar con un campo solar térmico de la misma superficie, el rendimiento que habríamos sacado que, sería mayor o menor? O... Pues gracias por la pregunta. Mire, como el laboratorio, dentro de la planta experimental, está el disponemos también del laboratorio adyacente de conversión térmica. Durante ese mismo invierno y durante todos los inviernos se ha utilizado los paneles solares térmicos, planos de vacío, que acumulan un fluido, agua caliente y glicol, en un tanque y calefactan el edificio por fan coil. En alguna de nuestras publicaciones, y le puedo dar la referencia de una que tenemos que es de acceso libre, nos encontramos con una eficiencia global de cuánta radiación solar hemos captado respecto a cuánto calor hemos suministrado al edificio, también muy cercana a este valor. En este caso fue el 18%, estamos hablando de valores muy similares. Lo que nos encontramos al realizar este trabajo es que en la eficiencia global del sistema no había grandes diferencias. Cuando en estudios teóricos, solo de aproximación, se planteaba que la eficiencia global en sistemas como este podía ser mucho mayor. Porque dices, bueno, si la bomba de calor tiene un COB del 3,5 y le pongo un sistema, o bueno, un COP de 3 y un sistema fotovoltaico con una eficiencia del 15, pues esto, la eficiencia global de cuánto solar capto para cuánto calor suministro, va a ser el 45%. Bueno, la realidad es que no. Como ocurre también en el sistema térmico, además viene penalizado por los meses valle, los meses en los que la demanda térmica no es tan grande. En el sistema solar térmico ocurre eso. En abril, pues estamos desaprovechando mucha radiación disponible y ocurre de la misma manera. Entonces, yo le daría valores muy cercanos. El excedente de producción de captación fotovoltaica, si lo pudiésemos volcar a red, sería claramente mejor este sistema que el térmico. Bueno, sería menos preocupante en el sentido de que pasaríamos la pelota a red eléctrica, ¿no? O sea, en el sistema térmico uno se tiene que preocupar de la generación y de cuál es la demanda en cada momento. Y si uno volcara a red, yo estaría inyectando todo mi sobrante a red eléctrica y red eléctrica tendría que ver qué hace con ese excedente. En una microred fotovoltaica, cuando estamos hablando de lugares aislados, pero pues que pueda ser una pequeña villa, etcétera, pues lo que habría que hacer probablemente es buscarle una utilidad a esa electricidad alcanzable. Lo cómodo es que en este caso la electrónica evita por mí la producción. En el caso del solar térmico, o cubro los paneles o tengo una producción térmica que tengo que disipar, ¿no? Ese campo, durante muchos meses del año, tiene que estar con un aerotermo en el exterior disipando el calor que está captando. En este caso no, directamente el regulador, como ve que la batería está cargada, es que no hay demanda, me escoge un punto y puedo tener un día plenamente despejado y que la producción sea de 50 vatios, porque simplemente va a mantener el nivelito de carga de la batería. Pero tenemos que tener claro que ahí hay una electricidad, una energía que estamos dejando de generar y que podríamos generar si le buscamos una utilidad. Ya luego en las cuestiones... O sea, yo lo que quiero remarcar también con este trabajo es que hay... podría haber habido 400 kilovatios hora más de producción que no los ha habido. Que se puedan volcar a red o que dentro de una red aislada se le busque utilidad, es el hecho que quería remarcar. Gracias. Sí, Pablo, yo quería preguntarte si el dimensionado del tamaño de la batería con respecto al campo de paneles y al consumo podría mejorar la eficiencia del sistema.
Uh-huh. Veo que hay muchas veces que la batería es la que está limitando, cuando está cargada, que ya toda la energía, el rendimiento del punto de máxima potencia lo bajas y estás tirado posibilidades sí. de eso. Entonces, el dimensionado de la batería con respecto al tamaño de paneles y al consumo podría mejorar el sistema. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, para los sistemas aislados, el dimensionamiento y más bien las características o el rendimiento de los sistemas de acumulación es una cuenta pendiente. Al final estamos hablando que se mejoran muchos de los elementos, pero las baterías que se instalan en dispositivos, digamos, no, esto es un microsistema, pero ya de cierto tamaño, de cierto consumo, son unas baterías clásicas de plomo ácido. O sea, las baterías que podemos encontrar en algunos dispositivos de señalización, sistemas remotos de medida, que pueden utilizar baterías de litio, es porque utilizan baterías pues igual de unos 10 amperios hora, 5 amperios hora. Aquí nos encontramos con dos baterías de 250 amperios hora. He retrocedido a esta fotografía porque estas son las dos baterías que se están utilizando actualmente. Y estas baterías las tuvimos que sustituir tras 2 años de trabajo. Entonces, es una cuenta pendiente porque tiene un impacto ambiental fuerte el reciclaje de estas baterías y un coste alto. Entonces, sí, el sistema podríamos evitar que se encontrara en muchos momentos con el nivel de baterías lleno, sobredimensionando las baterías, pero el coste que tiene, porque ya le digo, el precio de los paneles, incluso de los precios de hace una década ahora, se han reducido en 4 el valor, pero no en el caso de las baterías. Entonces, efectivamente, en relación a la pregunta anterior, una de las grandes ventajas de verter a red o de buscarle un consumo asociado es el minimizar la acumulación, sino que la generación sea lo más simultánea posible a la demanda. Por eso también, incluso este mismo sistema, los días que realmente la eficiencia global del sistema aumenta es cuando tengo más ajustada, que estoy simultáneamente produciendo y extrayendo de los bornes de las baterías un consumo muy similar. Sí, pero efectivamente, si aumentas el tamaño de las baterías, el ciclaje que haces diario a la batería, que es lo que va a condicionar la vida de la batería, por eso esa falló a los 2 años, uh-huh. Al hacerla más grande, el ciclaje diario es más pequeño y la vida la alargaría. Por eso digo que el dimensionado hay que tenerlo en cuenta a la hora de ver todo eso, la duración de las baterías y la eficacia. Sí, pues gracias por el apunte. Es cierto, no es el tema central de nuestro trabajo, el estudio de las baterías, pero sé que en ese campo hay mucho pendiente y mucho por avanzar. También sí me atrevo a señalar que, por ejemplo, estas baterías y la mayoría que se puede encontrar, pues te dan un valor, ¿no?, que es de almacenaje respecto a la intensidad de descarga. Estos son de 250 amperios hora, C120. Está indicando el fabricante que voy a poder obtener 250 amperios hora si las descargo a un ritmo tal que las descargue durante 120 horas. Entonces, las intensidades de descarga a las que le sometemos no son tales para las que están preparadas. Eso ya nos lo decía el proveedor, ¿no? O sea, yo puedo estar descargando a 80 amperios o 100 amperios en el 120 en el arranque de la bomba de calor. Y bueno, sí, si pusiera 4 baterías, en vez de extraer 60 amperios de cada batería, estarían extrayendo 30, pero se aleja mucho del valor óptimo para el que están diseñadas, que quizás es de medio amperio. Gracias, gracias, Pablo. ¿Tenéis alguna pregunta más para Pablo? Perdona, ¿no habéis planteado a lo mejor la producción de ACS también por medio de bomba de calor? Porque, digamos, esos excesos de producción fotovoltaico lo podría absorber perfectamente la producción de agua caliente sanitaria. Sí, gracias por la indicación.
efectivamente se le podría buscar, como decíamos, una utilidad, ¿no?, a esa producción fotovoltaica y a su vez térmica que podríamos hacer y no hacemos. En el caso del ACS, pues sí, efectivamente se podría combinar. No, el grupo ya había trabajado con el tema de agua caliente sanitaria en térmico, que es un tema que ya está más establecido, ¿no?, porque realmente no es un reto tan grande esa gestión, porque el consumo es más similar a lo largo del año, digo, respecto a hacer una instalación solar térmica para calefacción, ¿no? Al final tenemos para el edificio que veíamos al comienzo, nos encontrábamos que para un edificio que tiene las características de una vivienda media española, unos 80 metros cuadrados, el agua caliente sanitaria se podía cubrir con estos dos paneles y necesitamos toda esta área de paneles solares térmicos. Sí, sí, se le podría dar eso, cubrir en parte con esa sobreproducción disponible para satisfacer el agua caliente sanitaria. O en el caso ya de algunas instalaciones que nos dicen los instaladores que hacen cuando proyectan a alguien que dispone de recursos y superficie disponible una cantidad tal de paneles solares térmicos, ¿qué le ofrecen al cliente? Pues tiene que ser normalmente un cliente que igual tenga una piscina. Y dicen, bueno, el resto del año intercambias, estás disipando el calor que no requieres con la piscina. Y bueno, pues algo la aclimatas. También se podría hacer con esto, ¿no? Al final, nosotros aquí tenemos que luego, como digo, este sistema puede funcionar en verano, pero en el verano también me va a ocurrir lo mismo. Va a haber unos meses fuertes, unos meses valle, y luego voy a encontrarme con mayo, finales de septiembre, octubre, noviembre, que no hay demanda por ningún lado. Y podría satisfacer un poco el agua caliente sanitaria, pero aún así no estaría aprovechando todo lo que posible el sistema. Pero sí, sí es una realidad, una posibilidad. Gracias. ¿Tienes alguna pregunta más? Marcelo, no quieres no tienes nada que... Gracias, pero lo has hecho muy bien. No, ya es un hombre. Pero no sé si queda alguna duda o algo. Yo desconozco el tema completamente, como sabes, no estoy nada metida en esto, pero sí, algo que hemos comentado antes, el tema de la legislación respecto a este tema, sé que ha salido un real decreto hace relativamente poco que ha sido muy polémico, y no sé si nos podías explicar un poquito, si conoces, sobre por qué, bueno, esto evidentemente es una forma de autoconsumo eléctrico, pues que mejora mucho el tema de las emisiones de CO2. ¿Por qué hay tanta polémica en cuanto a la regularización de este tema? Si es que, porque tengo entendido, bueno, que existe. Bueno, al final, como esta tesis no es en administraciones públicas ni en ciencias políticas, no es tampoco mi posición la de valorar por qué se toma una decisión u otra. Lo que sí que pretendía es evidenciar, ¿no?, ese déficit de producción energética, que si no se aprovecha, no solo para el beneficio propio, sino que para el beneficio de la red eléctrica. Porque si yo soy un productor que puedo volcar a la red, incluso sin tener un beneficio o una retribución, digamos, porque ha habido un cúmulo de borradores de esa ley. Entonces, en algunos se consideraba la opción en la que uno puede volcar a red sin ningún tipo de retribución, ni económica ni energética, ¿no? Y a la vez se incluía la tarifa de respaldo. Desde el punto de vista energético, de toda la red nacional, al menos se tendría que poder volcar a red, y aunque si eso tiene un coste en la gestión de la red y una problemática asociada, y quizá yo ya no tengo que, quiero valorar si al que vuelca tiene que haber una contribución, pero estoy produciendo una electricidad, pues con esta pequeña instalación, pues esos 400 kilovatios hora que hemos hablado de diferencia, pues bueno, son 400 kilovatios hora más que están en la red eléctrica. Entonces, desde el punto de vista energético global de toda la red, sí, sería beneficioso. Yo luego ya no desconozco también las cuestiones técnicas de la gestión. Claro, claro.
Pues muchísimas gracias. A todos vosotros por venir. Pues un aplauso para ti y te esperamos. Gracias. Ya sabes que esta será siempre tu casa, será siempre bien recibido y esperamos poderte ver en un futuro no demasiado lejano. Muy bien, y bueno, no quiero terminar sin decir y anunciar nuestro próximo seminario Torroja, que tendrá lugar el día 28 de enero y el ponente será Manuel Torres. Así que muchas gracias a todos por asistir y gracias también a todos los que nos siguen online.